tal? Bienvenidos a su canal Sanador Indígena, los saluda Noé Rico y pues les doy la bienvenida. Los invito también a dejarme su like, a dejar algún comentario, que pues recuerden, comentar es agradecer. También, ¿por qué no? Si no te has suscrito, pues te invito a suscribirte al canal y pues activar la campanita para que no te pierdas el contenido de los nuevos videos que estamos subiendo, ¿no? Que ahorita tenemos como meta por lo menos uno por semana. Pues el día de hoy traemos un video fascinante, un video hermoso que nos hizo el honor mi buen amigo Francisco, hombre medicina, chamán, Lakota, y nos trajo esta medicina hermosa que son los cantos medicina, cantos Lakota. Y pues si no conoces mucho del tema, pues estás en el lugar indicado para empaparte de esto, de este conocimiento y de esta medicina, porque también mientras estés viendo el video, pues vas a poder recibir la medicina de los cantos Lakotas, cantos ancestrales, cantos muy antiguos que se utilizan para sanar y para conectar también, así es, para conectar con Huacantanca, que pues es el gran espíritu, ¿no? Pues bueno, sabemos bien que este tema no es muy conocido porque se ha difundido mucho la medicina mexica, pero la medicina del norte, los Lakotas, Navajo, todo lo que es el círculo rojo, no se ha difundido, digamos que se ha dejado de lado por irnos más hacia lo que es los toltecas, olmecas, mexicas, aztecas, toda esta sabiduría que no es menos, pero pues bueno, está un poco olvidado lo que es el conocimiento del norte, ¿no? Bien, pues te recomiendo que mientras estés viendo el video y cuando Francisco nos ofrezca estos cantos, medicina, cierres tus ojos y trates de conectar con esto. Vas a recibir la medicina aunque nos separe una pantalla, aunque tengamos que hacerlo ahorita pues utilizando los medios que tenemos a la mano, que es la tecnología. De todas maneras puedes recibir la hermosa medicina que nos trajo Francisco. Vamos a dejar ahí su contacto para que también, si tú quieres recibir la medicina directamente y en persona, pues también puedas hacerlo, ¿sale? Pues sin más preámbulos, sin tanto que agregar, vamos a comenzar y agradecido con todos ustedes por el apoyo que han dado a este canal, que ha seguido creciendo gracias a todos ustedes, y pues vamos por más, ¿no? Vamos por más, así es. Bienvenidos a este círculo de amor que se formó aquí, este círculo de bendición. Mi buen amigo Francisco nos va a platicar el día de hoy pues acerca de esta medicina hermosa, medicina Lakota, que son los cantos medicina. Platícanos, Francisco, ¿qué es un canto medicina? Un canto medicina es aquel que te sana con simplemente oírlo, con simplemente recibirlo, porque son cantos ancestrales, son cantos de medicina de muchos años, de los ancestros. Entonces sucede la magia, pasan los milagros, la gente se sana, porque es una medicina sagrada, ancestral, muy limpia, muy pura. Y para recibirla solo nomás tienes que abrir tu corazón, dejar tu mente a un lado y entregarte en corazón, en espíritu, para poderla recibir. Porque si nomás la recibes de tu boca para afuera, pues no te vas a sanar, al contrario, te va a rebotar y te vas a sentir más mal. Porque así es la medicina. La medicina también, cuando estás en un temazcal y traes cosas raras, o tu interno te gana, te saca del temazcal, porque no estás apto en espíritu para recibir esa medicina. Y es por eso que en la primera puerta dos, tres se salen, porque no están bien, no están en su centro, no están en su paz. Con un canto medicina invocamos a Huacatancan. Sí. ¿Y quién es? Platícanos quién es. Huacatancan es el gran espíritu, es el Dios Padre, el creador de todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Entonces, cuando uno está con él, pues tienes todo. Con todo amor para ustedes. Huacatanca, son cachelas.
Guacatanca, toncachela, pelama, ya ya lo sé. Chanupa, guacachama, ya cuero, pelama, ya ya lo sé. Huecho, san y guama, ya cuero, pelama, ya ya. Pelama, ya ya lo sé. Guacatanca, toncachela. Guacatanca, toncachela, pelama, ya ya lo sé. Chanupa, guacachama, ya cuero, pelama, ya ya lo sé. Huecho, san y guama, ya cuero. Ajo. Ajo. Con todo amor, espero que sea de su agrado. Se los canto con toda mi alma, con toda mi medicina, para su avance, su liberación, su sanación y para que trasciendan todo lo malo. Con todo amor. Tonka Shila y Aguacatanca, el gran espíritu. Ate Shila. Ajo. Ajo. Vamos a aprender de vuelta un poco más aquí la medicina de la chanupa, con todo amor. Francisco, platícame, ¿cómo recibiste la medicina? ¿Qué es? Hermoso, es una bendición muy grande. ¿Tú cómo la recibiste, esa bendición? Pues mira, yo lo único que hice fue abrir mi alma, mi espíritu, al gran espíritu. Y pues con humildad, pues se me fue entregada esa medicina así nomás. O sea, yo nunca la pedí. Y ahora que tuve el contacto pues directo con el gran espíritu, me he muerto, él me ha revivido, y así te lo digo, la verdad, he transmutado muchos momentos drásticos de mi vida, y he llegado hasta la muerte, y al otro día despierto como nada. Como si hubiera sido un sueño, pero no era un sueño, fue realidad. Pero así es, o sea, la medicina cuando te la da el abuelo, te la entrega para que tú la compartas, para que la cuides, la cultives como una plantita y vaya creciendo más y más y más, hasta que tú llegues a donde tienes que llegar en la medicina para poder darla, para poderla compartir, para poderla regalar a tus hermanos. Entonces, el poder tener pues este don dado del gran espíritu para compartirles a mis hermanos, pues la verdad es el tesoro más grande que pueda haber en el mundo. Porque a eso venimos, a nivelar el bien con el mal en el mundo. No venimos a otra cosa, no venimos a ser los millonarios, ya somos millonarios, somos archimillonarios. Muchas personas quisieran vivir nuestra vida, estar como estamos, de felices, de contentos, de esta energía tan grande que nos invade y que podemos, irradiamos la energía. Así las personas que nos ven, unas nos tienen miedo porque están muy oscuros, pero las personas que están limpios nos ven la luz y nos dicen de pronto, qué bonita energía tienes. Todos somos medicina cuando estamos en la energía positiva. Cuando estamos en la energía negativa, somos basura. Francisco, tú como hombre medicina, obviamente esta medicina la compartes y se sana la gente.
¿De qué manera es como tú lo haces? O sea, tú como chamán, Francisco, ¿cómo es que sanas a la persona? ¿Con un canto? ¿Con imposición de manos? ¿Lo que cargas los rezos que traes aquí a algunas personas? ¿Cómo es que lo haces? Platícanos. Pues mira, la forma de sanación que me llega a mí, lo hago en varias formas. A ninguna persona sano igual. Como que aquí mi inconsciente me dicen, hazlo así. Y así lo hago. Me guían los ancestros. A uno los limpio con sonaja, a otro los limpio con agua y plantas, a otro los limpio con rezos, con tambor, con plumas. A todos les paso las plumas de águila al final, pero según como yo siento esa persona la angustia o lo que trae cargando, es como yo le voy a hacer esa medicina. Pero la medicina me nace al instante. O sea, el rezo es instantáneo. La medicina es instantánea, sanadora, al 1000 por 1000. Te lo garantizo que te vas a poner bien. Pero si tú te entregas, si tú pones una pequeña piedrita de la arena, así de chiquita, Dios te va a ayudar. Pero si tú estás en el rezo, pero no estás, pues no te vas a ayudar. No vas a poner de tu parte lo que tienes que poner, que es tu espíritu. Recibirlo. O sea, el canto es poderoso, que no, los indios no están aquí de hace poquito, son ancestrales. Entonces estos cantos medicina, que fueron pues hechos por los mismos ancestros, los mismos indios, que han trascendido todos estos años, todos estos tiempos, y siguen sanando, porque son verdaderos, son la verdad de la medicina antigua. Son plegarias que se le hacen al Gran Espíritu en ese idioma, que es Lakota, y es poderoso. Humildemente, Padre Gran Espíritu, levanta este rezo a los cielos. Yo, Francisco Javier, con toda humildad y con todo amor, para mis hermanos, para todo el mundo, con todo amor, este rezo. Oshimalayo, 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 Oshimalayo. Este rezo es una plegaria que le está diciendo al Gran Espíritu. Le dice a los ancestros, a los abuelos. Y vayan y díganle a Dios. Estamos rezando. Estamos pidiendo. Por el mundo. Por todas las personas. Por todas las almas. Y por todas las personas que andan perdidas también. Y ve y dile, abuelo. Ajo, Toncachila, con todo amor para ustedes. Espero que les haya gustado este rezo. Y ahorita me llegó otro, se los mando con todo amor. Mataka kia etuayo mitong kachila ahetuayang deyo shekiayo shekiayo. Voy a hacer este rezo que me sale de lo más profundo, que a lo mejor nunca lo habían oído. Lo voy a cantar para ustedes. Wow.
bueno, bueno, yo, 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 Ajo, pedazo camarada. ¿Qué pasa? ¿Qué le pareció eso? Bellísimo, bellísimo. Francisco, si alguien quiere recibir esta medicina, ¿cómo te contactan? Con todo gusto, Yo de verdad se los recomiendo. Les voy a dejar mi teléfono, me pueden encontrar con el número telefónico. Y yo ya voy a su casa, o que quieran que los vean en otro sitio, que porque no quieren que en su casa sepan, porque a veces pasa así. Entonces, pues me llaman y yo les digo en dónde nos vemos. Y con todo gusto, pues les hacemos sentir esa satisfacción de sanación, de bendición de Dios Padre en medicina pura, con todo amor, con todo gusto. Mi hermano aquí, gracias. Les puede decir un poco de lo que es. Es una conexión inmediata. Sí, aquí no tienes que, o sea, no te toma tiempo conectar, comenzar a ver todos tus animales de poder, tu tótem, tus guías, tus abuelos, Huanca Tanca, todos presentes, todos en armonía, todos compartiendo, todos a favor de ti, para sanarte, para limpiarte, para levantarte y darte fuerzas. En lo personal, tengo un trabajo bastante desgastante, pesado, aquí en la tierra, y esto de verdad que me acaba de dar unas fuerzas impresionantes para continuar este trabajo, para continuar mi camino. Se abre, se limpia el camino, queda completamente limpio el sendero para que tú avances en este caminar de una manera fácil. Es una cosa maravillosa, la verdad, lo que yo lo recomiendo. Yo les, de verdad, los invito a que busquen a Francisco. Voy a dejar ahí el número de teléfono de Francisco. Claro, con todo gusto. Igual, díselos, por sí, si alguien lo quiere buscar ahí. Mi número telefónico es 33 17 87 0050. Soy Francisco Javier Nava Gutiérrez. También me hallan en el Facebook, en el WhatsApp. La persona que me quiera contactar, nomás solo que me llame y ese mismo día la veo. Ese mismo día se va a sentir bien. Ese mismo día el gran padre la va a tocar. Humildemente se los digo. La sanación está aquí esperándolos, porque es para compartirles. Así se los digo. ¿En Facebook cómo te encuentran? Me encuentran por mi nombre, Francisco Javier Nava Gutiérrez. Don Cachila con ustedes, hermanos. Los saludo con todo amor. ¿Me permites? Sí, agradecerte. Es con amor, voy a hacer una ofrenda para ti. Así es, hija, te sentas.
con amor la recibo, hermano. Gracias. Ajá. Y pues bueno, nos despedimos. Agradecido, muy agradecido de esta bendición, de esta medicina que nos trajo Francisco. Búsquenlo, búsquenlo, no se arrepientan. Estoy para servirles con todo gusto, con todo amor. Francisco Javier Nava Gutiérrez, es un gusto ver compartido este instante con ustedes, este momento, este aquí y ahora. Con todo amor, estoy para servirles. Y pues no va a ser es el primero, pero va a haber muchos más. Les vamos a mandar más videos, más medicina. Sí, sí, sí. Voy a venir aquí más seguido con mi hermano. Te hago, hermanos, Huacatanga, en gran espíritu con ustedes. No nos despedimos, sino hasta luego, con tu amor. Ajo. Ajo. Tonka Chila con ustedes.